Comisiones Obreras contacta con la Administración Concursal de Unipost y además exige una reunión oficial con todas las organizaciones sindicales. Para Comisiones Obreras, la Administración Concursal debe poner sobre la mesa toda la información. Comisiones Obreras ha contactado el 13 de septiembre con la Administración Concursal para clarificar la cantidad de rumores que algunas OSS se están encargando de difundir. En dicho contacto, la Administración ha informado de. Los plazos para la primera fase del concurso se han ampliado, fase de recopilación de documentación y emisión de informe previo. La administración concursal ha ampliado el plazo a los acreedores de Unipost para comunicar su deuda, dando como fecha límite el 5 de octubre, pidiendo una prórroga para emitir dicho informe, que se retrasará hasta pasada esta fecha. Los certificados de deuda que deben ser entregados a todos los trabajadores en el mismo plazo, no unos antes que otros ya que no tendría ningún sentido ni lógica los están tramitando y los entregarán en cuanto sea posible para que podamos ir a reclamar a Fogasa. En los certificados incluirán toda la deuda contraída hasta la fecha de concurso, es decir, las pagas extras pendientes, 60% de verano de 2016, 100% de navidad de 2016 y 100% de verano de 2017, para todos aquellos trabajadores que no las tengan prorrateadas y ya abonadas, los 15 días que nos deben del mes de junio y los 17 días pendientes de abono del mes de julio. Sobre estos dos últimos conceptos habría mucho que discutir, aunque la Administración concursal sigue insistiendo en que el procedimiento va a ser el de incluir estas cantidades dentro de dicho certificado. La próxima reunión con todas las organizaciones sindicales para informarnos conjunta y públicamente del proceso está por concretar, ya que la administradora ha señalado que desde la anterior reunión, en el mes de julio, no hay nada nuevo. Más allá del contacto realizado, Comisiones Obreras cree que de manera pública la Administración concursal debe poner sobre la mesa toda la información pormenorizadamente, en una reunión oficial con todas las organizaciones sindicales.